desde acá les envío un saludo afectuoso a todos y todas. Será un día del estudiante bastante especial, no estamos cerca, estamos lejos, pero es porque tenemos que cuidarnos. Ojalá nos veamos pronto cuando sea seguro. Niños, tanto tiempo que no nos vemos, les quiero mandar un cariñoso saludo a todos ustedes para que sigan resistiendo esta pandemia y que tengan siempre presente que los tengo en el corazón y que los recuerdo a cada uno de ustedes. Besitos lindos para todos. Hola mis queridas y mis queridos, les mando un gran saludo y un tremendo abrazo en este Día del Estudiante. Espero que estén en sus casitas, resguardándose, cuidándose y por sobre todo manteniéndose saludables. ¡Feliz día! Que tengan un lindo y agradable día. Ya nos pondremos al día cuando nos reencontremos. Hola, buenas tardes, buenos días a todas, a todos, niños, niñas, jóvenes. Les quiero desear un feliz día, pero un feliz día del estudiante. Ustedes son pura luz, puro cambio, pura transformación. Soñamos con volver a encontrarnos para que puedan realmente construir un mundo distinto, porque este parece que nosotros ya lo echamos a perder, así que un beso grande para todos ustedes. Bueno, me sumo a las palabras de mi madre. Desearles un feliz día, chicos, los queremos mucho. Todo lo que les dedicamos a ustedes siempre va con mucho cariño por parte de todos los profes. Así que nada, feliz día y a disfrutar de este día de forma distinta. Hola niños y niñas del Colegio Robles, soy la profesora Claudia de Primero Básico y quiero mandar un fuerte abrazo en el Día del Estudiante y pronto nos vamos a encontrar, sé que echan mucho de menos igual que nosotros. Nos vemos pronto, besitos. Hola, hola, ¿qué tal están todos? Qué alegría poder saludarlos en el Día del Alumno. Así que desde aquí les envío muchos, muchos cariños a todos y a cada uno de ustedes. Y no olviden nunca que viven en nuestros corazones y que los amamos mucho. Así que muchas felicidades de corazón y muchos, muchos abrazos a todos y a cada uno. A disfrutar el Día del Alumno en casa junto a su familia. Mucho amor para todos ustedes. Hola chicos y chicas, les dejo un gran saludo en el Día del Alumno. Se les extraña un montón. Muchos abrazos y nos vemos pronto. Hola niños y niñas, desde acá les envío un tremendo abrazo en el Día del Alumno. Espero en un futuro lo celebremos juntos. Que estén bien. Chao. Hola a todos mis queridos estudiantes, les quiero mandar muchos cariños, mucho ánimo y alegría en este día de celebración del Día del Estudiante, que va a ser un poco diferente ya que nos encontramos todos en compañía de nuestras familias. Espero que estén súper bien, les mando mucha energía y nos veremos pronto. Hola niños y niñas, espero estén todos muy bien. Bueno, como profesores quisimos hacer estos videitos para decirles feliz día, que lo pasen bien, porque a pesar de que no estamos yendo al colegio a estudiar, ustedes siguen siendo estudiantes y han demostrado que pueden también aprender desde casa con esta nueva metodología, así que mucho entusiasmo para lo que nos queda. Pronto nos vamos a volver a ver, cuídense mucho y cuando volvamos al colegio vamos a hacer una gran celebración para poder contar todas las experiencias que hemos aprendido en este tiempo. Cuídense mucho, nos vemos. Hola niñas y niños, espero que les haya gustado todos los saludos de los profes. Me sumo a cada una de sus palabras, se les extraña bastante, pero hay que tener esperanza y convicción de que pronto vamos a volver a estar juntos, a trabajar juntos en el colegio. Y nada, les queremos dejar un regalo junto con los profes, algunas fotitos que encontramos por ahí, así que pasen a ver este entretenido álbum de fotos. Thank you.
Eterno sol que ilumine y el amor te rodee. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee. Y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino. Y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee. Y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino. A cuidarse cada uno, porque así cuidamos también a los demás.